Right. Baba, baba. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Semanario nuevamente, un gusto de nuevo poder compartir esta media hora que tenemos por delante. Muchas veces los temas que tenemos que tratar no son de aquellos que nos sacan una sonrisa, ni mucho menos, sobre todo cuando hablamos de inflación, sobre todo cuando hablamos de la necesidad de poder llegar a la canasta básica alimentaria. Muchos de los hogares de la Argentina tienen impedida esa posibilidad y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Córdoba. Para eso arrancamos ya. Primero les muestro, tengo acá unos productos de primera necesidad básicos, ¿no? Que crecen en sus precios particularmente, y lo tenemos a Germán Romero, quien preside el Centro de Almaceneros, y vamos a hablar de estos alimentos y de muchos otros, y sobre todo de una encuesta que acaban de hacer, que es, la verdad que da mucha tristeza. ¿Cómo estás, Germán? Así es. Buenas tardes, Cruz. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Perlo preside la Asociación de Productores Hortícolas y también nos va a acompañar. Bueno, se ha hablado mucho del precio de la papa y de la cebolla en los últimos días y nos va a explicar por qué esos altibajos en los precios también de las frutas y de las verduras. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cada vez más difícil, ¿no?, poder hacerse de los productos de la canasta básica. Ciertamente sí. Hemos tenido una inflación muy alta este año. Comenzamos marzo con aquel conflicto bélico, la invasión rusa a Ucrania, lo cual pareció entorpecer toda la economía mundial, pero Argentina tuvo la mala suerte que le pegó el doble. Después de eso, a ver, la inflación cedió un poco, hasta que llegó julio, la decisión de un ministro de una cartera importante con el ministro Guzmán, lo cual, bueno, aparentemente también iba a ser como marzo, pero esa inflación quedó. Si bien fue una inflación récord la del mes de julio, no pudimos bajar a partir de allí de 6, 6,5%, estamos entre 6 y 7 todos los meses. Digo, más allá de los números, hay que hablar que de esa inflación gran parte es alimentos, alimentos básicos, que eso que estamos viendo en cámara han tenido subas increíbles, ¿no? Son productos de la canasta básica, son los que lideran el ranking, los de mayor peso en la canasta básica alimentaria. Evidentemente no le pueden encontrar la vuelta en el gobierno para poder frenar la inflación. ¿Qué es lo que se está haciendo tan mal para que todos los meses sea el precio de los alimentos lo que termine disparando la inflación en general? La verdad, Cruz, yo creo, de manera particular, lo creemos así, la institución no está en agenda del gobierno nacional bajar de la inflación el precio de los alimentos. Digo, ¿no está en agenda? No, yo entiendo que no. El programa, digo, lo hemos evaluado a nuestro criterio. Los programas que están son absolutamente insuficientes, ya están vencidos ese tipo de programas como Precios Cuidados, ahora Precios Justos. Lo cierto que es, a ver, aquella frase del presidente de iniciar la guerra contra la inflación, después con Precios Cuidados, estos productos han tenido aumentos siderales. Digo, el aceite tuvo el 7 de septiembre tuvo un incremento en un día de 125%. Ah, lo veamos, digo, está bien, está mal, el aceite estaba subsidiado, había un fideicomiso que se excedió en su gasto, de pronto ese aceite, por ejemplo, de 900, que salía 190, 198 pesos, hoy sale más de 500, ¿sí? Digo, es aceite de girasol. Está bien el precio, y capaz que lo veamos comercialmente, decir, bueno, pero el aceite estaba muy barato, ¿no? Pero no en esta situación. La segmentación tarifaria, porque tiene que ver también, claro, ¿no? Sí. Esto va a impactar la segmentación, impacta en la producción, en toda la cadena de comercialización. Está bien, seguro que está bien, digamos, pero no es el momento justo, ¿no? En épocas de crisis siempre se nos recomienda, bueno, ir por las frutas y las verduras, ¿no? Que son generalmente aquellos productos que tienen un precio más o menos acomodado. Sin embargo, cuando más de uno va a una frutería, se encuentra también con impedimentos por los precios, Juan. Sí, sobre todo estos últimos meses con el tema papa y cebolla. Son temas puntuales, muy de zona de producción, y que en las próximas semanas se soluciona el tema de la papa, no así el tema de la cebolla. Pero el tema de la papa, estamos esperando la cosecha del cinturón verde de Córdoba, que es grande, hay miles de hectáreas, y eso va a bajar el precio a Córdoba y a todas las provincias que la circundan, ¿no? Bueno, estamos hablando de papa, que en este momento tiene un precio alto, que es de lo más consumido, entiendo, según el estudio que hicieron. ¿Germán? Sí, lamentablemente, digamos, la papa ha tenido un incremento en su consumo.
interanual, es decir, 2022 con 2021, encima del 60%. Es porque reemplaza la carne, cuyo consumo cayó más de un 50%, abajo estamos en el consumo. Entonces, papa, pan, fideo, harina, eso es lo que se está consumiendo. Pero la papa forma parte, digamos, lo que hacía la carne una década atrás, hoy ocupa ese lugar la papa puntualmente porque es un producto con hidrato de carbono de los llenadores, ¿no? Exacto, de los que puede tener, dar la sensación de saciedad durante una noche si es que pueden comer. Juan, si te pido hacer una radiografía del consumidor cordobés, ¿qué es lo que más lleva? Sí, lo de consumo masivo es papa, cebolla, zanahoria, verdura consume, pero más o menos no es tan significativo como otros lugares como Buenos Aires y Santa Fe. En Córdoba se consume mucho lo primario, que es papa, cebolla, zanahoria, batata. Eso hace que no ceda la venta, o sea, la venta está al público permanente, no falta mercadería, tiene un precio superior, pero no falta mercadería. ¿Por qué? Porque la papa que sale ahora de Tucumán y que viene de Villa Dolores no alcanza para el consumo de la gente. ¿Por qué aumentó el consumo de la papa? Porque estaba muy barata. La papa estaba muy barata, se estaba comprando 50, 60 pesos el kilo. De golpe pasó a 200 pesos el kilo, o tal vez más. Pero eso depende de los barrios, ¿no? Bueno, siempre decimos que cada dos o tres cuadras hay una verdulería y no precisamente hay que ir a la esquina. Ya hay que dar vuelta como cualquier negocio. Exacto, hay que caminar. Te pregunto por la dispersión de precios, pero ¿hoy comprar una fruta es un lujo? Depende qué fruta. Si compras un cítrico, el cítrico no presenta demasiado problema porque hay producción nacional, pero por ejemplo sí una banana ecuatoriana, un kiwi, toda esa fruta, uvas, no hay uvas en la zona, se traen de otros lugares. Entonces, todo lo que sea banana boliviana, manzana de cámara, una manzana hoy que tiene 4 meses de cámara de frío en atmósfera controlada, un cajón de manzana vale 5.000 pesos. ¿Y cómo se explica lo que mencionabas recién? Que en una verdulería el precio era determinado y a lo mejor unas cuantas cuadras más allá el precio es totalmente distinto. Hay una cosa que hay que entender. El azúcar es una sola. La papa no es una sola. La manzana no es una sola, el tomate no es uno solo. Hay tipificación de mercadería. Hay de primera, de segunda y de tercera. Y la gente puede consumir un tomate de tercera a un precio acomodado. Y puede consumir una papa de segunda o de tercera a un precio acomodado. Y eso está ocurriendo, por eso no cae la venta. Cuando la papa está barata, la papa de tercera o de segunda no se vende. No sale al mercado. Y en el caso de los almacenes, ¿por qué esa dispersión también se da? A ver, compran siempre el almacén, el último eslabón de la cadena de comercialización. Tiene un abastecedor natural, que es o el distribuidor que le lleva al domicilio comercial o directamente a los mayoristas. Bien, los mayoristas no tienen un precio unificado. Entiendo, a ver, que la industria le venda un precio unificado o no, digamos. En general, la industria vende por volumen. Hay, por ejemplo, grandes superficies, hipermercados que compran, por ejemplo, 26.000 botellas de aceite vienen en un equipo, que es un camión con semiacoplado. Hay hipermercados que compran 10, 15, 20 equipos. Ahí está la diferencia. Hay mayoristas que compran 3, 4, ya tienen mayor precio. Obviamente que comprarlo desde el almacén pasa por uno o dos distribuidores. Depende, digamos, cómo es el folclore de la comercialización, digamos. Pero no lo compran todos en igualdad de condiciones ni al mismo proveedor. La verdura y la fruta depende del barrio. Bien. El verdulero o el hipermercado de la zona, depende del poder adquisitivo del barrio. Es lamentable decirlo, pero es así. Si el barrio tiene un poder adquisitivo medio alto, le pone el precio que él cree conveniente. No hay un precio cuidado en fruta y verdura. Siempre en la fruta y verdura, siempre lo decimos, lo vengo diciendo hace 20, 30 años para atrás y va a seguir siendo, no tiene piso ni tiene techo. Y no serviría tampoco, ¿no? Frizar, claro, o congelar, tampoco serviría porque ya, claro, en la práctica no ha servido con ninguno de los productos. Han hecho un estudio del Centro de Almaceneros que impacta por los números que arrojan, ¿no? Y que ya no se está hablando de reducir el gasto o de pasar a una segunda o tercera o cuarta marca, sino directamente suprimir alimentos. Lamentablemente sí, Cruz. Nos vimos en la obligación moral y ética de hacerlo expandido a todo el territorio nacional. Vos sabés bien que nosotros venimos hace tiempo realizando estudios, estadísticas de inflación, canasta básica, alimentaria y total, y venimos hace ya 4 años realizando encuestas de hogares en nuestra provincia.
empezamos a ver ya algunos, nosotros veníamos diciendo que en algunas preguntas de seguridad alimentaria había familias que decían que los adultos resignaban su cena o alguna de las comidas más importantes en pos de sus hijos e hijas. Sospechamos y teníamos una intuición que esto era así en todo el país, pero realmente necesitábamos corroborarlo científicamente. Así que hicimos un estudio tomando hogares que ganaban 60.000 hasta 160.000 pesos como único ingreso mensual, familia tipo 4 integrantes. ¿Por qué esas dos cifras? Porque es 60 encima de la línea de indigencia, 160 encima de la línea de pobreza. En esa franja, digamos, 160.000, digo, para hacerlo resumido, podían alcanzar todos los productos de la canasta básica y casi todos las 4 ingestas diarias. Pero los que ganaban 60, 80, a medida que iba cayendo, claro, escalonado de 20, se iba detrayendo la canasta básica alimentaria. Y ahí, ¿no?, sí se habla de supresión de directamente, bueno, o de desayuno, de almuerzo, de cena. A ver, lo sentenciable es esto, ¿no? Digo, lo tengo acá. De los menores, porque separamos grupos de adultos, sí, y de menores. Los menores, en estos grupos, en estos hogares de pobreza, digamos, donde se ingresa 60.000 pesos, el 58% de los menores no cena. Como los adultos, el 86% no cena. O sea, alguien cedió esa comida a sus hijos. Los menores, 73%, 7 de cada 10 no desayunan, 3,5 de cada 10 no almuerzan y 8 de cada 10 no merienda. ¿En cuánto aumentó, por ejemplo, el aceite en el último tiempo, en el último año? 150% en el último año. ¿Yerba? La yerba, 112% en el último año. El azúcar, un 142%. En el último año, pero la mayoría de los aumentos se dieron en los últimos 4 o 5 meses. Todo aumentó, todos estos productos que estamos viendo aumentaron por encima del 110%. Pero de ese 110%, el 85% en promedio aumentó en los últimos 4 meses. Recién le pedí a Juan que me haga la radiografía del consumo en frutas y verduras. En el caso de los productos de almacén, ¿qué consume hoy una familia en Córdoba? Bueno, no, una familia consume puntualmente alimentos básicos. Esto. El aceite es el principal que se consume, conjuntamente con harina y farináceos, es decir, fideos, galletas. Estamos hablando de una familia que puede comprar todo, ¿no? Después, de esto que hablamos del informe, obviamente que se eleva, se suprimen muchos productos y se elevan aquellos productos, harina, la leche, cae el consumo, la carne, por ejemplo, cae bastante, cayó un 50% el consumo de carne interanual. Eso es composición de toda la familia. Hay familias, claro, que lo vimos en el estudio, no comen carne, pero el resto está. Los productos son leche, en menor cantidad que antes, aceite, azúcar, hierba. Las infusiones también tuvieron gran parte de actividad este año, también porque muchas veces reemplaza una cena. El café, bueno, es un lujo, y la verdad que el café... No, ni hablar. Lo pusimos porque ha tenido una suba, pero ya casi ha caído. No hemos medido cuánto cayó el consumo, pero, digamos, no es lo que nos importa realmente, pero... Sí, es para tener un parámetro también de cómo van aumentando las cosas. ¿Qué creen que va a pasar en octubre? ¿También se va a volver a dar un salto, quiero decir, en alimentos? Sí, nosotros estamos proyectando, ya casi culminando el mes, en un 6.7, 6.8. Va a ser muy similar a septiembre, muy similar a agosto. Lo peor, Cruz, es que viene el último bimestre, que habitualmente es inflacionario. Tenemos que sumarle la demanda de lo que es el aumento de la demanda, que es el aguinaldo. Tenemos que sumarle el mundial, que tiene algún incremento en consumo de carnes y bebidas. La carne sí va a aumentar en el último bimestre. Lamentablemente, y a eso tenemos que también agregarle el impacto de la segmentación tarifaria, que impacta, por supuesto, en cascada, industria y toda la cadena de comercio. Bueno, no les voy a pedir solución porque ni siquiera la encuentran los gobernantes, ¿no? Aquellos que están justamente o que son estudiosos de una situación que es inmanejable. Pero ¿alguna receta para comprar de una manera más fácil? A lo mejor, no sé, una persona va en nombre de varias familias al mercado, no sé. Hay una cosa que quisiera aclarar. Nosotros en Cinturón Verde de Córdoba somos grandes productores de hoja, lechuga, acelga, y están bajo los costos de producción en el mercado. Hoy un cajón de lechuga vale 500 pesos. Ajá. Vale 70, 80 pesos el kilo de lechuga, precio de costo en el mercado, para el verdulero. ¿Son costumbres también? Claro. La falta de la nueva generación de hacer comidas compuestas con acelga, lechuga, remolacha y demás, hace que esa clase de verdura que está muy acomodada en precio, hoy un paquete de lechuga de 7 kilos, una media docena de lechugas, que son 6 paquetitos de 7 kilos, vale 200 pesos, lo que vale un alfajor. ¿Y cuántas verduras, cuántas torrejas, un montón de cosas que se pueden hacer con dos huevos, con un huevo? Pero
Hay gente que no lo sabe hacer. Entonces, esa clase de... No se incrementa el consumo cuando ahora está al alcance de la gente. Toda la gente está con el consumo de almacén. Eso es sabido que es así. Gracias a ambos. ¿Alguno tiene una solución para esto? No, a ver, de no la institución Cruz, a ver, en lugar de estos programas, precios justos, donde va a venir el precio impreso, que realmente no va a servir porque no tiene en cuenta la cadena de intermediación, nosotros siempre proponemos, hay que sacar el IVA de los alimentos y ahí sí controlar que el IVA no se lo quede nadie más que el consumidor. Pero bueno. ¿Llega esa propuesta a quienes corresponden? No, porque no nos atienden el teléfono. No nos atienden nunca. Esta gestión, digo, nosotros nos han atendido siempre. El gobierno nacional, de cualquier color político, gobierno provincial, municipales, pero esta gestión no nos atendió el teléfono ni los pedidos de audiencia, la Secretaría de Comercio Interior, con los distintos que hubo, los distintos funcionarios, no nos atienden el teléfono, así que no tienen esa propuesta en ninguna hora. Una aclaración que quisiera hacer, ¿no? La producción primaria tiene todos los costos dolarizados y el consumo está en pesos. Entonces, un producto vale siempre igual internacionalmente. Cada vez hace falta más billete para comprarlo. Ese es el problema. El gran mal de la Argentina es la inflación. No son los costos de producción porque al estar dolarizado está bastante fijo el costo de producción. Lo que pasa es que cada vez hace falta más plata para comprar el producto. Esos costos. Juan Perlo, Germán Romero, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y hablemos de salud. Quédense por ahí. Ya venimos.